que quiero leer es Mateo. En el verso 15 del capítulo 7 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. Dile a alguien: cuídate de las cosas falsas. Dile: cuídate de las cosas falsas. Amén. Y quiero que leamos otro verso, Jeremías capítulo 23, versículo 21. Jeremías 23, 21. Quiero que con sus ojos usted pueda leer esto. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé más. Ellos profetizaron. El próximo verso. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Diga conmigo: si hubiesen estado en mi secreto, hubiesen oído mis palabras. Un aplauso al Señor. Es importante tocar el tema sobre la falsedad espiritual que hay en estos días. Hay maestros falsos, hay profetas falsos y hay predicadores operando en un espíritu de falsedad. Pero especialmente hoy quiero hablar un poco sobre las falsas profecías, las cosas falsas que se perciben, se oyen, son extravagantes. Y la iglesia no está percibiendo la falsedad que hay entre nosotros. Y debemos traer luz a eso para no dejarnos engañar ni dejarnos mover por falsedades cuyo origen no es Dios, sino sus propias fuentes. Amén. El apóstol Pablo invita a la iglesia a que busquen los mejores dones, pero también insta a que profeticen. El profetizar es un don hermoso, palabra de sabiduría, muy hermoso. Moisés era un profeta, Abraham era un profeta, y muchos del Antiguo Testamento eran profetas. José era un profeta. José profetizó la salida de Israel. Y digo, cuando Jehová visite y lo saque de aquí, también llévense mis huesos. Abraham era un profeta. Daniel era un profeta. David era un profeta. Hasta Salomón llegó a profetizar. Hasta Saúl profetizó en cierto punto. El don profético ha estado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Así que Dios tiene muy, pero muy, muy, muy bien marcado la función del don profético, la palabra de Dios revelada a un corazón, a un espíritu. Ahora, Jeremías habla de los falsos profetas, porque así como hay verdaderos, también hay falsos. Y comienza a hablar de estos falsos profetas que profetizaban lo que no habían escuchado y que iban a donde Dios no lo había enviado. Y debemos de orar para que Dios nos ayude a mantenernos conectados a la fuente correcta. Ahora, ¿qué lleva a estas personas que tienen buenas intenciones a hablar cosas malas? Porque hay personas profetizando con un buen corazón, pero su profecía no viene de Dios. Sus sueños no vienen de Dios. A pesar de que pueden tener buena intención de traerte una palabra profética con el deseo de ver un bienestar en ti, pero si la profecía no nace de Dios, lo que ellos piensan que están haciendo como bien, lo van a convertir como mal. Porque van a hacerte creer que la palabra vino de Dios, y eso te va a sacar del camino y de los planes de Dios. Una profecía falsa puede llevarte a vivir la vida que Dios no te diseñó a vivir, o a querer empujar
por obtener algo que alguien te dijo que era tuyo, cuando quien habló fue el hombre, no fue Dios. Y tú terminas perdiéndote, empujando cosas que Dios no te ha mandado empujar. Todo porque un profeta, en un deseo de verte prosperar, tal vez te profetizó. Entonces hay profetas con buenos deseos, pero sus palabras no nacen de Dios, nacen de su deseo. Hay profetas también endemoniados. Hay personas cuyas palabras nacen de una fuente diabólica. El ocultismo. Diga conmigo, falso profeta. Hay ocultismo también en la falsedad. El ocultismo trae fatiga y trae consejos que no proceden de Dios. Quiero que lean conmigo Isaías 47:13. ¿Cómo? Oiga lo que dice esa palabra, y quiero que la lea y la escucha. Isaías 47:13 dice: te ha fatigado en tus muchos consejos. Comparezca ahora y te defiendan los contempladores de los cielos. ¿Quiénes? ¿Quiénes? El horóscopo, lo que leen las estrellas, los contempladores de los cielos. El próximo verso dice: lo que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Hay cristianos que lamentablemente todavía creen que son tarot, en que son escorpión, ¿cómo es? Y ellos tienen que leerse aún las manos y saber en qué mes nacieron para saber cuál es lo que viene para su vida. Isaías condena eso. Y aunque lo pintan mucho de colores, esto no procede de Dios. Las fuentes del ocultismo incluyen videntes, carta del tarot, tabla de ajuija, astrología, personas que creen adivinar el futuro a través de la astrología, a través de leer las estrellas. Otros consultan el tarot. Estos son falsos profetas cuya fuente, su fuente es el ocultismo, la brujería, la hechicería. El horóscopo también son personas clarividentes, percepciones extrasensoriales, brujería, adivinación. Estas fuentes de palabra profética debemos evitar. Fue la misma que hizo Saúl cuando consultó una bruja y buscó conocer el futuro por el medio equivocado, que fue la brujería o la hechicería, consultando a una bruja. Una de las primeras fuentes de los falsos profetas es el ocultismo. Llamamos también el espíritu de adivinación o el espíritu familiar. El espíritu de adivinación o el espíritu familiar, en lo que puede operar un profeta, ellos pueden conocer cosas del pasado y del presente, porque el espíritu familiar les hace percibir y les hace ver cosas de las personas. Por eso no te debe de volver loco ni sorprenderte cuando alguien te llama por tu nombre, o cuando te dice cosas que tú hiciste o que estás haciendo. Esto es una tela bien fina, porque profetas de Dios, por el don de ciencia, pueden también decirte lo que estás haciendo y lo que hiciste. Ahora, el detalle es que los falsos profetas no pueden ver el futuro como lo ve un verdadero profeta. ¿Me siguen? El espíritu familiar, hay espíritus que conocen tu presente y que conocen tu pasado. Entonces, estos falsos profetas, cuya fuente principal es la adivinación, la brujería, la hechicería, algunos recurren a los medios de redes sociales y a investigar las iglesias, los nombres de las personas, para luego
hacerse pasar como un verdadero profeta que tiene el don de ciencia. El detalle es que termina la profecía, pero no hay cambio en la atmósfera, ni hay cambio en la persona que recibió tal profecía, y no se cumple. La Biblia dice que si una profecía es dada y no se cumple, el tal no es profeta de Dios. Sigo paro. Entonces, la primera fuente, que es el ocultismo. Mire, estamos en un tiempo que si la gente tiene que vender su alma para adquirir fama, lo va a hacer. Por eso es que debemos nosotros de, Pablo anima a la profecía, pero también dice, probar los espíritus. Oírlo todo y retener, ¿qué? Lo bueno. Estas personas operan en un espíritu de engaño. Mira lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 26. Mira lo que dice la palabra de Dios. Búscalo si lo tienen allí, tu Biblia, búscalo. Y si no, los muchachos también, rápido. Dice, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas? Que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. Jeremías reclama a los falsos profetas y le dice, ¿hasta cuándo estará esto en los corazones de ustedes? Profetizan mentira, profetizan engaño desde su corazón. Son profetas que han encontrado la forma de sobrevivir, enriquecerse y obtener ganancia de sus profecías. Por lo tanto, deben de profetizar para seguir sosteniendo su vida de lujos. Y deben de profetizar para adquirir ganancia de esa profecía. Así que si tienen que inventarla, la van a inventar todo para poder obtener la ganancia que quieren tener en su ministerio. Está fuerte, le bajo un poco. Entonces Jeremías nos advierte que no todo aquel que profetiza de parte de Dios. Sigo paro. Ahora, no todo aquel que le da una falsa profecía lo hace con malicia. Sencillamente, a veces hay profetas que están confundidos. Y a veces esas personas caminan en su propio engaño, autoinventándose la voz de Dios y autoimaginándose que Dios le está hablando. ¿Me siguen o no me siguen? Pensando que oyen la voz de Dios cuando Dios no le ha hablado todavía. Mire, cuando Dios habla, la atmósfera cambia. Alguien tiene que alabar a Dios. Profetas, vuelvo, cuya fuente el ocultismo, los otros son engañados por sí mismos, creando una idea de que Dios está hablando con ellos, y Dios no ha hablado con ellos. Dios no ha hablado con ellos. El otro punto es deseo de controlados. Profetas que desean profetizar para subir de nivel delante de los ojos de los demás. Los deseos son una función natural de la emoción humana. Los deseos están unidos a nuestros anhelos, aspiración, impulso y expectativa. Y si no controlamos los deseos, pueden hacer que nos rebelemos contra la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sigo paro. Entonces, las personas a veces desean tener sueños para ser usado por Dios, cuya intención no es glorificar a Dios, sino glorificarse a ellos. ¿Alguien está aquí? Entonces, puede haber un profeta que es una persona buena, pero su deseo de quedar bien le hace profetizar. Y el daño que hace alguien profetizando por su deseo es irreparable muchas veces. Porque puede llevar a un muchacho a decir que ella es tu esposa cuando no están en los planes de Dios. El deseo de verte prosperar puede llevarme a profetizarte prosperidad. Y eso no funciona así. El deseo de ver que tú crezcas me puede llevar a profetizarte que tiene un tiempo, a decirte, viene un tiempo en que vas a crecer cuando tu tiempo es de aprendizaje.
So, el deseo puede llevarme a decirte, deje el empleo, porque Dios te va a dar una empresa. Deseo que tú tengas tu empresa. Viene tú, deja la empresa y empobrece. El profeta no es que malo, es que él deseó tu prosperidad. Pero las cosas no funcionan porque yo la desee. Las cosas funcionan cuando Dios la dice. ¿Y por qué estoy trayendo esto en esta noche aquí? Porque en el nombre de Jesús, el 2024 no vamos a caminar en falsedad. Vamos a caminar en la verdad de Dios, que es la que trae cambio a nuestras vidas. Sigo paro, atáqueme que estoy calentando el espíritu. Sigo paro. Entonces, hoy en día yo tengo experiencia de mucha gente que un profeta le dijo, deja tu trabajo porque Dios te llamó a un ministerio. Dejaron su trabajo y a los 6 meses, si no vuelven a trabajar, se mueren de hambre. Y esa persona dice, un profeta me dijo que Dios me dijo que dejara el empleo. Y dejan el empleo, no tienen cómo pagar la renta. Ayunan, oran, pactan, dan ofrendas, pero no prosperan. Porque ninguna ofrenda, ningún ayuno, ninguna oración, ningún sacrificio puede manipular a Dios. Dios para cada uno de nosotros tiene un plan, un diseño y un propósito. Todo lo que estamos sobre esta tierra, estamos aquí para algo, por algo que Dios asignó para nuestro corazón, para nuestras vidas. So, cuando tú caminas de acuerdo a sueños inventados, porque puede desear tanto ser usado por Dios que puede imaginarte que ya eres evangelista. Y puede ser que Dios te llamó al evangelismo, pero puede ser que te lance antes del proceso que debe de pasar para poder llegar a ese llamado. ¿Alguien está aquí? ¿Le sigo o le paro? Y lo que más hay en la iglesia son personas que viven bajo su propia voz. Su propia voz. Dios habla. Dios da sueños. Dios da visiones. Pero también la podemos inventar. Lo dejo aquí o sigo. Lo dejo aquí o sigo. Sigo paro. Muchas veces podemos anhelar tanto tener algo que escuchamos cualquier voz que esté en línea con nuestro deseo. Con nuestro deseo. Lo dejo aquí. Por tanto, la falsa profecía puede venir mediante un deseo que esté tan descontrolado que ya no podemos discernir la voz de Dios, ni la voz del enemigo tampoco. Estamos tan desesperados por ver aquello que ya no discernimos si es Dios o el diablo el que nos está hablando. Sigo paro. Ni tampoco la voz de nuestra propia carne. La profecía puede salir de los anhelos del corazón de alguien en lugar de salir de una palabra pura del Señor. Profetas manipuladores con espíritu de manipulación. Estoy hablando de profetas que profetizan de su propio deseo, profetas que profetizan de espíritu familiar, de ocultismo, brujería. Ahora, profetas que profetizan para manipular. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 13 versículo 17. Y esta es una serie que ya Dios ha venido hablándome, y yo he estado esperando el momento, porque he visto tantas cosas falsas que yo digo, Dios, ¿qué harás? Espera, es el tiempo de comenzar a mostrar los síntomas de un verdadero profeta y de un falso profeta. Ese es peligroso, lo que profetizan según el deseo de su corazón, porque esos son comprables. A eso tú solo tienes que darle una buena ofrenda para que en el público te profeticen bien. Y ahora que todo el mundo es profeta, yo creo que me toca hacer una parte en el evangelio, y es traer algunos síntomas o algunas señales de un verdadero profeta y de un falso profeta.
que Dios me dijo que si tú siembras $1,000, Él te va a dar 2,000,000. La hermana siembra su único $1,000 que no se lo pidió Dios, se lo pidió el profeta. Lo da y la hermana termina muriéndose sin fe porque ella cree que Dios no cumplió, es que Dios nunca habló. Y esta hermana entra en un proceso, o da los $20,000 y entra en un proceso de escasez económica por hacerle caso a un profeta que lo único que quería era los $20,000. Alguien tiene que alabar a Dios. A su nombre. Entonces, esto hay que hablarlo. Y bueno, a mí me toca a mí saber cosas que gente no le gusta hablar, ni a mí tampoco me gusta hablarla. Pero el Señor quiere que traiga claridad. Di conmigo, manipulación y control. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. El que profetiza de su propio corazón está buscando manipularte. Y tú, hijo de hombre, profetiza, pon tu rostro contra las hijas de mi pueblo que profetizan de su propio corazón. Entonces hay personas que profetizan no desde el Espíritu de Dios, sino de su propio corazón. Las personas que profetizan de su propio corazón, uy, el tiempo corre, lo hacen para manipularte y sacar un bien que ellos necesitan. ¿Sigo paro? Alguien está vendiendo drogas y un profeta le dice, dice Dios que te va a ir bien. Alguien tiene dos mujeres, su esposa y otra, y el profeta lo sabe y le dice, el Señor ha perdonado todos tus pecados, Él está contigo. Lo que ese profeta está tratando de manipular a esa persona para que en el momento le dé lo que necesita. Pero eso, en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios lo va a tener que acabar. La iglesia en el 2024 va a entrar en un despertar y en un avivamiento genuino y real. Y todo lo que está siendo producido por la emoción va a caer. Y todo lo que está siendo producido por la falsedad va a caer. Porque hay un pueblo que clama por lo verdadero, lo original y lo genuino de Dios. Sigo paro. Profetiza contra ellas, porque profetizan desde su corazón. La profecía se ha utilizado para tratar de manipular a personas para que emprendan acciones que de otro modo no la podrían hacer. El Señor dice que tú tienes que regalar esa casa. O el Señor dice que tú tienes que hacer esto. Y la gente, como tiene temor de Dios, acciona a hacer lo que ella piensa que está diciendo Dios. Profetas, que era lo que hacían las hijas de Israel, profetizaban para que Israel tomara acciones que le beneficiaran a ella. ¿Están aquí? Por ejemplo, alguien podría querer que cierta persona se casara con otra persona. Y eso pasa. Personas que desean que su amiga se case con aquel. Y son más locos. El hombre que ella quiere que se case con su amiga ya está casado con 3 hijos. Ellas son tan horribles, tan terribles, que se atreven a decirle, el Señor dice que va a matar a la mujer porque ese es tu esposo. Eso es peligroso. Y tú sabes, a mí me gusta ser un predicador orgánico. Porque a veces habemos predicadores que estamos tan altos que no nos damos cuenta de la basura y el problema que hay abajo. Y tenemos una noción de que todo tenga avivamiento en la iglesia, pero hay gente con problema abajo. ¿Alguien puede alabar a Dios? Jesús estaba arriba y estaba abajo ministrándole a la gente. Voy a continuar.
profetas inmaduros, inmadurez espiritual, profetas manipuladores, profetas engañado yo mismo y engañando a otros, profeta bajo espíritu de ocultismo y profeta inmaduro. Hay verdaderos profetas que aún no han madurado en sus dones y pueden que den una palabra del Señor mezclada con sus propias emociones. Por tanto, la palabra no es pura. Debemos de discernir la voz de Dios en el profeta. Voy bien rápido. Falsos sueños. Mira que dice Jeremías 23, versículo 33. Tú sabes, es un tema que hay que dar versos. Porque pueden decir, el pastor está contra fulano. Ah, pues usted lo conoce, ¿no es falso? Mira, el pastor le está diciendo a fulano. Ah, pues usted lo conoce. ¿Qué dice allí? Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Lo dirás. Esta es la profecía. Estamos en el mismo verso. 32, perdón, es el 32. Mira lo que dice el 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no lo envié ni les mandé. Y ninguno y ningún provecho hicieron a este mi pueblo, dice Jehová. Personas que se hacen sueños falsos, influenciados por lo que oyeron, por lo que vieron, o por un espíritu de engaño. ¿Cuántos sueños pueden venir a ti? Tú no puedes salir corriendo por lo que te soñaste. Tú tienes que llevar ese sueño a la presencia de Dios para que Él te ayude a discernir si vino de Él o vino de otro, del enemigo. El enemigo es capaz. Hay personas que se sueñan siendo pastores y Dios no lo llamó. Hay personas que se sueñan siendo esto y Dios no lo llamó. Sigo paro. Hay personas que se sueñan viajando y Dios no lo envió. Varón, tuvo un sueño y Dios me habló en sueño. Esos sueños debe de llevarlo a la presencia de Dios y esperar que Dios te afine en ello y pueda percibir si vienen o no vienen de Dios. Pastor, yo me soñé que tengo que irme de Kansas. ¿A dónde? Alaska. Se van a Alaska y allá le va peor que un perro, porque fue un sueño. Y Satanás tiene la capacidad de ponerte sueños que tú crees que son proféticos y son sueños falsificados que no provienen de Dios. Cuando nosotros estamos dormidos, no estamos tan despiertos espiritualmente. Sigo paro. ¿A cuántos de ustedes el diablo le puso sueños? A ninguno. A mí me lo pone toda la semana. Gracias por los centuriones que están aquí. Si yo me llevara de los sueños, yo no estuviera viviendo en Kansas City. Yo no puedo ser movido por sueños. Yo tengo que ser movido por la palabra y por el Espíritu de Dios. Hay personas inventando visiones que nunca vino de Dios. Por ejemplo, tú puedes escuchar gente que dice, yo fui al infierno y yo vi a Juan Carlos Harriga y yo todavía estoy vivo. Todavía tengo oportunidad de arrepentirme de cualquier cosa, pero ya ellos me vieron juzgado. Padre mío, son más profundos que Dios. Todavía Dios me tiene vivo, esperanzado en que yo puedo cambiar, pero ya ellos me vieron cogiendo fuego. Si me llevo de los sueños de ellos, me doy un tiro y me voy al infierno. Pero yo no puedo ser movido por los sueños de nadie, ¿eh? Yo tengo que ser movido por el Espíritu de Dios, por la palabra. Entonces, estos son los sueños más extraños. Sigo paro.
Dile, ay, dice la Biblia, ay de aquellos que hablan de sueños mentira. Santo tú eres, Jesús. O sea, ellos tienen un sueño, van al infierno. Ellos ven a Gigi Ávila cogiendo fuego, a Tibi Joshua, y no ven al brujo de la esquina. Oye, pero estos tipos van al infierno y no ven al diablo, nada más ven a hombres de Dios. ¿Y cuándo usted me va a decir que un Michael Jackson, fulano, perencejo o un brujo estaba cogiendo fuego? No, al que yo vi fue a Harrigan, al que yo vi fue a Gigi Ávila, al que yo vi fue a Catherine Kuhlman. Mentira, sueños mentiras que no tienen base en la palabra de Dios. Ay, santo. Sigo paro. Entonces hay cosas que uno cuando uno tiene cierto nivel, no, yo no voy a hablar eso porque, o sea, no, hay cosas que hay que decirla. Pero ¿y cómo que una muchacha va al infierno? Al único que ve en el infierno allí llámela. Oh, pero ella no ve Herodes. No ve Herodes. No ve a Caín. No ve a Judas. O no ve a Pepe. No, ella ve a Gigi Ávila. Oye, pero qué sueño ese, que cuya intención de contarlo es atraer la atención para que sus redes falsas crezcan. Tú no eres de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Y Dios va a levantar gente de Dios que va a contar la verdad de arriba, no la mentira del corazón. Encantadores y soñadores falsos. Pero que el Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Y dice Jeremías, vuelve y pónmelo, que desvían a mi pueblo, que hacen pecar a mi pueblo con sus falsos sueños llenos de mentira. Pastor, me soñé. Si yo me llevo de los sueños que la gente se hace, yo tuviera 8 mujeres y como 14 mil hijos, o tuviera descarriado, o porque todo el mundo, pastor, lo vi, tuve un sueño. ¿Qué? El pastor, me llamaron, alguien tuvo un sueño que usted tenía 6 mujeres. Otro, que usted caía ya en pecado y que estaba llorando. Lo que pasa es que yo soy un tipo que yo estoy agarrado del Espíritu Santo y la gente me ve a mí hablando locamente y dice, un loco, loco. Yo conozco las escrituras y yo soy amigo del hombre, del ser más grande de la tierra, y tú puedes contarme tus sueños, pero en cuanto yo lo oigo, yo tengo un sensor adentro que me dice, rechaza esa basura, porque yo no he hablado. Alguien tiene que alabar a Dios. Sí. Alguien me llama, pastor, Perencego tuvo un sueño que usted se murió. Usted sabe la gente que me ha matado ya. Pero en su sueño sigue soñando que va a despertar en el infierno si no te arrepientes de eso. No te dejes engañar por falsos espíritus. Sigo paro. Otros, pastor, soñó fulano que en su iglesia, en el coro, había adulterio y fornicación. Si yo me dejo llevar de los sueños, ¿quién es el adúltero de ustedes? No, pastor, en su iglesia hay fornicación, en su iglesia hay un narco, en su iglesia otro. Me soñé que en su iglesia habían 7 satanistas. Eso es para que el pastor se vuelva loco y diga, usted, Lupe, y usted. Y uno ande dirigido por los sueños de un tipo que no conoce a Dios. No. Si hay satanistas, entonces son más fuertes que la unción que cae aquí. Si aquí hay unción, el satanista cae de rodilla. Si aquí está la unción, está el brujo, no la aguanta. Es como una entrevista que me hicieron, que tuve que, ¿verdad? Me dijo, ¿usted quiere de poder? Yo tuve que decirle, ¿poder? ¿Pero cuál poder? ¿Qué tiene quién? No, que Pepe, que fulano. Poder de Dios. Pero tú te estás burlando de mí. ¿Qué poder? El que alguien grite duro, haga un alemán y se mueva la cabeza, ¿tú le llamas eso poder? Santo. Y le dije, poder yo vi con José Ovalle. Que los endemoniados, la gente estaba encima de la mata.
mirando la campaña, y cuando él lo señalaba y le decía, ven a mí como serpiente, la gente se enrocaba en el árbol y bajaba así. Poder vi yo como la caja de muertos andaban en la campaña de ese hombre que Dios había resucitado una muerta. ¿De qué poder tú me estás hablando a mí? El hecho de que alguien tenga una cámara y haga mucho y haga show y haga espectáculo no significa que es el evangelio de poder. Poder tenía Gigi Habla, que entró a Chile y más de 100,000 almas se convirtieron a Cristo, y miles de milagros y muertos resucitaban. ¿Qué poder ni poder tú me estás hablando a mí? Poder tú vas a ver en el 2024, porque los verdaderos van a rugir, van a rugir la gente de Dios. Entonces tú no puedes enojarte porque alguien contradiga tu sueño, que tú no puedes probar con la Biblia. Lo que tú no puedes comprobar con la Biblia, mejor no lo digas. Sigo aquí. Ay, 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 ay. Se puso caliente la atmósfera. Si tú te llevas de los soñadores, porque hay sueños de Dios, era un soñador de Dios, pero hay soñadores de su propio corazón, hay soñadores de su propio deseo, hay soñadores que sueñan que Dios le dio algo y han pasado 40 años y no lo han visto. Sueños producidos por el deseo de adquirir algo. Uno tiene que discernir, y todos tendemos, estamos expuestos a soñar sueños de nuestro propio deseo. Sigo, paro. Ese consulado americano de mi país, no es el tuyo, le ha desbaratado profecía a profetas, que eso da pena. En un culto te dice, ¡sha! Dios te dice que vaya al cónsul, que te va a dar visa, y tú vas de allá para acá, vienes con los mocos por abajo. Hace unos años hicieron un meme, dos tipos con dos piedras en una esquina. ¿Qué hace aquí? Esperando al profeta ese que me dijo que este año me iba a ir bien. Dios habla en sueños y en visiones, y lo de Dios se cumple, lo de Dios es verdadero, lo de Dios no retrocede, lo de Dios se manifiesta. Tú sabes los profetas que me mandaron al consulado a mí. Profeta, lo que pasa es que uno lleva la fiesta en paz, pero uno debería decir, mira profeta, tú tienes que pagarme el dinero. ¿De qué? Porque fuiste tú que me enviaste. Gasté $300. Yo sí, tú fuiste el que profetizaste. Como hicieron en Panamá. Bueno, se me fue el nombre del país. Un tipo dijo que tal fecha, iba a temblar Panamá, y se iba a ir todo Panamá para el suelo, y que la tierra iba a temblar. Y digo, responsablemente, este es el día, a tal hora. Hasta yo estaba pendiente. Yo dije, déjame estar pendiente, porque sea un profeta. Yo, porque que ahora mismo, para invitar a alguien, hay que primero ver la evidencia. O el Espíritu que Santo que te guíe. Bueno, llegó el día, a mí se me olvidó el día, me desperté. Y al otro día, porque me dijo, ah, pero verdad, la profecía era para ayer. Pero yo no he visto noticias. Eso se quedó así. Pero ¿saben qué pasó? Lo que deberían de hacerle a esos falsos profetas. Un abogado se levantó en Panamá y dijo, lo voy a demandar, porque trajo presión, trajo depresión, trajo tristeza a la nación. Y lo demandaron. Lo demandaron las autoridades por profetizar disparate. Eso es lo que va a tener que hacerse a todos esos falsos profetas hablando desde su propio corazón. Alguien tiene que alabar a Dios. ¿Lo dejo aquí o sigo? También están los que profetizan cuya fuente son los demonios. Yo vengo de la hechicería y de la brujería. No la desarrollé tanto porque era un muchachito de 8 años, 9 años, pero ja, yo veía a mi tía y a mi abuela que se equivocaban menos que los profetas que dicen que son profetas de Dios. Sí. Hay brujos que son falsos, que hablan mentiras, pero hay brujos que te dicen a la hora que te dormiste, lo que comiste, el color de tu ropa interior, ¿cómo te llamas y quién eres? Y son de Dios.
Mi tía, mi mamá, le cuento. Que hay que traer claridad a la cosa. Mi mamá, en ese tiempo, con su esposo, que era mi padrastro, fueron a consultar una bruja. Los brujos siempre están escondidos con un misterio. Y ellos fueron lejísimos. Y la bruja lo recibe y le dice: tráigame al hijo de ella, fulano de tal, tráiganlo a mí, por nombre. Y cuando yo entré, después a la semana, yo fui, vi qué es lo que quiere esta bruja. Yo, un muchacho que no conocía a Cristo. Y esa bruja me dijo la vida entera. Y ahí no estaba el Espíritu de Dios. ¿Me siguen? La que le habló a Saúl le dijo: hoy mismo tú estarás con nosotros también. Entonces, hay brujos que no inventan, que te dicen la verdad mezclada de mentira. No por eso son de Dios. Me dicen que en Puerto Rico hace años fue un predicador y predicó los dos días llamando gente por nombre y eso tembló. Y los pastores, wow, que me dice, me cuentan a mí eso hace años, muchos años. Y al tercer día él le dijo: ustedes no tienen visión. Yo soy un brujo que vine a probarlos. Entonces la iglesia debe de orar para que el don de discernimiento esté con nosotros. Para poder discernir. Bueno, me queda la mitad del mensaje. A su nombre. Entonces yo vengo de ahí y yo sé lo capaz que puede ser un hechicero bajo la dirección de los demonios. De los demonios. O sea que el que te llamen por nombre, los brujos hacen eso. Y no se equivocan. No, los brujos te dicen el nombre tuyo, de verdad. Tú te llamas Pepa, ¿verdad? Sí. Tú dormiste, tú hiciste esto, te pasó esto, ta. Y tú dices, wow, qué brujo. Sí, un brujo. Bajo los efectos y la manipulación de demonios. Porque los demonios conocen tu pasado y conocen tu presente. Lo que ellos no pueden percibir es tu futuro. Entonces el verdadero profeta no solo te habla de lo que tú hiciste, te habla de lo que viene. Anuncia el mañana antes que llegue. Profetas o predicadores bajo manipulación demoníacas. Mire que dice Jeremías 23:13. Lo vamos a leer. Jeremías 23:13. Porque Israel es como el ejemplo que Dios usa para darnos ciertas verdades y para que podamos discernir que lo que le pasó a ellos no puede estar pasando a nosotros. ¿Qué dice allí? En los profetas de Samaria, ¿en quién? He visto desatinos y profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. ¿En nombre de quién profetizan? Entonces eran profetas endemoniados. Eso casi no hay en la iglesia, ¿eh? Esos son brujos ya. Profetas que profetizaban en nombre de Baal. ¿Me siguen? Al igual que el Señor puede enviar ángeles para profetizar, el enemigo puede enviar a uno de los secuaces de él. En este caso, eran seguidores de Baal. Ahora, vamos a dejar un poquito a lo falso por un ladito. Porque no quiero que se vayan saturados de lo falso. Y volvamos a Jeremías 23:21. Me voy a extender 15 minutos más. Ahora, escúcheme bien. Ya usted sabe que debe de tener cuidado cuando le profetizan. Y usted mismo debe de tener cuidado cuando sueña. Hay gente tan frustrada que el único sueño que hacen contigo es que a ti te ven en accidente. Sí. Yo he tenido que sobrevivir a todos los soñadores. Muchos soñadores decían: tú y tu esposa no van a durar 2 años. Vamos casi para 30. Otros, pero eso es impresionante. Tú los saludas: varón, tuve un sueño contigo. Que ten cuidado porque vi que tú caías. Oye, nunca me puede ver levantar. No, siempre. O sea, son gente que nada más sueñan con diablo, con demonio. ¿Y cuándo tú me vas a decir que me viste un ángel
que me ayudaba. No, siempre ve un demonio. Entonces, tú no puedes llevarte de todos los sueños que la gente te cuente, incluso aún de tus propios sueños. Sigo paro. Yo puedo tener un sueño, deje esa iglesia y vete ya para tu país a vivir, o vete para otro lado. Yo no puedo moverme así. Dios tiene que hablarme. Entonces, no todo lo que tú te sueñas viene de Dios. Puede ser producido por un buen deseo de ver algo bueno en ti, o de lograr algo que tú quieres lograr. Pero el hecho de que tú sueñes algo que tú quieres lograr no significa que lo va a lograr si no fue producido por Dios. Le estoy evitando a usted el perder parte de su vida empujando cosas que Dios no le aprobó. Ahora, sabemos que lo falso existe, y hay mucho más que hablar de esto. Mucho. Jeremías, Nehemías y todo ello enfrentaron profetas falsos. Profeta falso. Un profeta que profetizó de parte de Dios, y otro profeta vino y le dio una bofetada. Y le dijo: ¿por dónde se me fue el espíritu a mí? Y le digo: yo no sé por dónde te fue, pero tú no lo tienes. Pero este profeta profundo le dice: yo vi a Jehová sentado y vi un espíritu de mentira que venía sobre los profetas. Entonces uno tiene que discernir, y para poder discernir todo, desarrolla una comunión con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Ustedes me dan todavía 15 minutos más. Ahora, todo esto que le cuento no es para que le hagan así a las profetas, porque hay profetas falsos, pero hay profetas de Dios. Y hay muchos profetas. Yo tengo amigos que son profetas de Dios, y tengo otro amigo que inventan. Sí, hay que ser honesto. Ahora, hay profetas de Dios. Yo conozco y conocí profetas de Dios. Ahora, esto que he hablado no es para que usted huya y para que piense que Dios no puede hablar con usted. ¿Cuántos de ustedes anhelan oír la voz de Dios? De hecho, Jeremías da la clave para no ser un falso. Y ahora voy a entrar aquí. Jeremías muestra qué hay que hacer para ser un verdadero profeta o una profetisa de Dios. Aleluya. En mi iglesia vi una mujer de Haití que ella ayunaba y oraba mucho, y era una profeta. La pastora se había ido y había dejado la iglesia porque ya estaba un poco cansada, y había terminado ya dejar todo, y le entregó al concilio. Y un domingo en una escuela dominical, esa muchacha se para hablando en lenguas, era una señora hablando en lengua, y dice: veo a la pastora y veo que se para en un bus ahí, y veo la ropa tal color, y va a entrar por ahí. A los 5 minutos se paró el bus y entró la pastora con la mismo color de ropa que ella dijo. Es un profeta que ve el mañana antes que llegue. Ahora, Jeremías, si usted lo pone y lo lee detenidamente, dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. El próximo verso, mira esto: pero si ellos, aquí está la clave, hubieran estado en mi secreto, escúcheme, ahí voy, hubieran oído mi palabra. Lo primero que Jeremías quiere que sepamos, lo que no debemos hacer para dejar de escuchar la voz de Dios. Él dice: si dejan de estar con Él, dejarán de oírlo a Él. Vamos, despierte, yo no vine a entretenerlo. Escúcheme bien. Oiga lo que dice: si hubieran estado en mi secreto, hubieran sabido mis palabras. ¿Qué te dice eso? Que todo el que es falso es porque no está con Él. La falsedad surge cuando no hay nada verdadero.
Pero Jeremías dice: cuando están conmigo, dice Dios, no hay falsedad en sus palabras, porque no hablarán por su propia cuenta, ni hablarán según su deseo, ni ningún demonio le va a hablar, sino que yo hablaré por medio de ellos. Escúcheme, ¿sabe qué te dice esto? Que todos nosotros tenemos el privilegio de escuchar a Dios. ¿Cuánto quieren escuchar a Dios para sus asuntos? ¿Cuánto quieren saber lo que Dios quiere para su vida? ¿Cuánto necesitan dirección de Dios para lo que quieren hacer? Y Jeremías dice: la clave no es estar con un profeta verdadero. La clave no es estar con un profeta falso. La clave no es pasar tiempo con el pastor. La clave no está en el coro. La clave está en mi presencia. La clave está en venir a mí. Sigo paro. No fueron enviados, pero ellos corrían. Yo sé que el tiempo no me va a dar para terminar. No fueron enviados, pero ellos corrían. Nos da la idea de personas que se autoenvían, se autoungen y se autollaman. Y tú te puedes echar aceite de Israel y no vas a ser ungido por esto. Alguien tiene que alabar a Dios. Tú no puedes autollamarte ni autoenviarte. Él tiene que enviarte. Él tiene que llamarte. Tú no puedes autoungirte. Él tiene que ungirte. Muchas personas pueden estar yendo a donde Dios todavía no lo ha enviado. Por eso 2024, yo le estoy hablando a todos los pastores, hijos, y a todo el mundo, que yo no voy ahí donde me envíen, donde me inviten. Yo voy ahí donde me envíen. Y si Él me envía una iglesia de 15 miembros, ahí voy a ir. Y si Él me envía un estadio de 30 mil miembros, ahí voy a ir. Yo no necesito ofrenda ni dinero. Yo necesito agradarle a Él y sentirme satisfecho de que estoy caminando para agradarle al Dios Todopoderoso. Eso de ser manipulado por tu agenda terminó. Desde hoy en adelante no te va a direccionar el hombre, te va a direccionar la voz de Dios. Prepárate, yo no sé quién tú eres. Tú puedes ser un carpintero, el que pega chirroco, el chirroco, el que vende caro. Yo no sé quién tú eres, pero vas a oír la voz de Dios. Y ella le va a dar sentido a tu vida. Y ella le va a dar vida a tu espíritu. Y la mortandad será removida. Ay, 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 ay. Jeremías dice: Dios quiere hablar. Siete un minutito que me están emocionando de más. Dile a alguien: Dios quiere hablar, pero Dios te lleva donde Él habla. Virginia, Dios no te habla en tu terreno, Dios te habla en el de Él. Por eso es que Moisés camina el desierto y Dios no le habla, pero cuando llega donde Dios está, Él le dice: quítate la sandalia, porque en este terreno lo manipulo, lo domino yo. Dios no te habla donde tú quieres, Dios te habla donde Él quiere. Alaba lo que está aquí. Y Dios te trajo hoy, porque el 2024 vas a oír la voz de Dios clara. Por eso es que dije que los falsos se van a caer. Y yo no vine a hablar a gente desinteresada por esto, ¿eh? Si tú quieres seguir con tu actitud que no te interesa, allá tú, mi hermanito. Allá tú no me afecta. No. Yo vengo a hablarle a alguien que quiere ser más que un carpintero. Que quiere ser más que alguien que pinte. Alguien que quiere a Dios. Yeah. Jeremías dice: ¿tú sabes por qué ellos son falsos? Me decía el Espíritu de Dios. Dije: ¿por qué? Porque no están conmigo. Si están conmigo, le arranco la falsedad y le meto la verdad. Ellos profetizan de su corazón porque no pasan tiempo conmigo. Yo le contaba a Ismael y siempre le hizo: mira, mi hermanito, si usted va a ser un evangelista normal, de agenda, de toda la semana está en un avión, hermano, usted no va a trascender y va a marcar su generación. Usted va a ser uno más del montón.
¿Sabe cómo se organizaban los predicadores de antes? Santo. ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo? Cuando tú escuchas a Gigi o a Raquel, a cualquiera de esos hombres de Dios, tú lo invitabas a una campaña y ellos tomaban 2 semanas de ayuno y oración por esa campaña. No andaban de avión en avión, de campaña. No, esa gente preparaban, se metían con Dios. Dios le decía, Dios le hablaba, y cuando iban a una campaña temblaba el país entero. Pero ahora nuestros predicadores andan como si fueran artistas. Una canción aquí, otra allí, otra aquí, otra acá. Y ya se han desintegrado. Ya no hay peso de gloria. Ya no hay nada. Ya. Alabado sea Dios. Pero este año Dios va a levantar gente que va a estremecerse y van a estremecer a otros. Siéntese. Busca los testimonios de Gigi Ávila, de todos esos hombres de Dios. 2 semanas ayunando y orando por 3 días de campaña. Jeremías dice: ellos son falsos porque no pasan tiempo conmigo. Ellos tienen que inventar palabras porque no oyen la mía. ¿Por qué no oyen la tuya, Dios? Porque para oír la mía, primero hay que venir a mi terreno. Y segundo, hay que esperarme a cuando yo quiera hablarte. Y en esa espera yo mato esa carne. Si ellos pueden estar conmigo, yo puedo estar con ellos. Si ellos valorizan el tiempo para estar conmigo, yo valorizaré el tiempo para estar con ellos. Y si ellos me preguntan, yo les voy a responder. Si ellos me buscan, yo me voy a dejar allá. Y si ellos clamen, yo les voy a responder. Si ellos tocan la puerta, yo se la voy a abrir. El problema de los falsos es que no están con Dios. Están con ellos. Déjenme seguirle para... Y esto de la voz de Dios no solo es para profetas, es para ti. Tú necesitas saber qué Dios quiere para tu familia. Tú necesitas saber qué Dios quiere para tu negocio. ¿Lo sigo aquí o lo paro? Santo. Nos da la idea que hay personas que se autoenvían. Dios me envió. Cuando un enviado llega, yo no voy a terminar esto, ¿no? Cuando un enviado de Dios, Dayana, llegaba a un pueblo en Israel, le temblaban las rodillas a los reyes. No eran tipos que estaban y no pasaba nada. No. La atmósfera temblaba. Los astrólogos se escondían. Y los profetas de Baal se retrocedían. Eran 450 y 400 y pico de hacer. Pero cuando él hizo así, digo, vamos a mostrar quién es de Dios y quién es del diablo. Eso es lo que viene para el 2024. Dios va a mostrar quién es de él y quién es del diablo. Alguien grita aleluya. Y si te quieres ir de mi canal porque no te gusta mi mensaje, tranquilo, que más para adelante vive gente. Yo soy enviado a los que quieren recibir esta dimensión. Quédate. Si te quieres de la cobertura, vete en paz. No, la gente que quiere a Dios no se va. Entonces, cuando Samuel llegó a la región de Belén, que caminó Isaí, y los ancianos le hicieron al encuentro: profeta, tu venida es pacífica. ¿Habrá algún juicio? Dano, que estamos nerviosos. ¿Qué es lo que pasa? Y le digo, tranquilo, mi visitación es pacífica. Y ese profeta con ese cuerno caminando así. Y ellos temblando: profeta, ¿qué tú quieres comer? ¿Qué tú? Tranquilo. Y ahí fue que ungió a David. Los profetas de ahora, los enviados de ahora, llegan a una ciudad y parece que no fueron. Oh, no, fulano estuvo aquí en casa. ¿Cómo? Hace 3 meses. Oh, fréscome. Cuando un enviado, ese profeta sin nombre que profetizó al rey Josías, ese profeta que dijo: altar, altar, altar,
Cuando el rey vio eso, le dijo: tú tienes que comer conmigo. Se dejó engañar de un falso profeta. Por eso es que los falsos hay que identificarlos rápido, porque los falsos pueden convertir lo verdadero en falso. ¿Me siguen? Entonces voy rápido. Son enviados, pero no lo envió Dios. Profetizan sin oír a Dios. Es lo que dice Jeremías. Es imposible profetizar con efectividad si primero no escuchamos a Dios. Estos profetas profetizan sin haber escuchado a Dios. Estos que dicen Jeremías, no lo de ahora, yo digo lo de Jeremías. Esto nos da la idea de que hoy puede estar sucediendo lo mismo que sucedió en aquellos días. Personas que inventan profecía cuya fuente no es Dios, sino otras fuentes. Demoníaca, ya la mencioné, sus fuentes. Una de las fuentes más usadas por los profetas que no quieren pagar el precio de estar con él son las redes. Y hay profetas que le han puesto gancho. Alguien pone en Facebook: me llamo Petronila, nací en el 96. Petronila, ¿qué le ponemos? Petronila Bella. Y el profeta dice: Petronila Bella, ¿cuál es tu nombre? Petronila Bella, ¿verdad? Naciste en el 96. No, yo me llamo Josefina. Ah, lo que pasa es que tú viste Petronila en las redes, pero te tiraron el gancho. Así hay un montón que lo han agarrado. Espero que me escuchen y le digan a Dios: Señor, sácame de eso, que yo quiero ser puro y verdadero y fluir. Entonces, yo no le estoy hablando esto para que le haga hacer a los profetas. No, yo le estoy hablando para que pese. Si hubieran estado en mi secreto, ¿quieres escuchar a Dios en tu vida? ¿Lo quieres escuchar? ¿Cuántos quieren escucharlo? Yo te voy a decir cuál es el secreto ahora, porque ya yo lo viví, lo probé y funcionó. Yo no te puedo predicar lo que todavía no me ha funcionado. ¿Quieren saber el secreto? Pasar tiempo a sola con Él. ¿Están ustedes aquí? La voz de Dios no es exclusiva. No es para algunos. Es para ustedes. Porque ustedes son sus hijos. El hecho de que yo esté aquí y usted esté ahí no significa que yo soy más grande que usted. ¿Sabe lo que yo soy? Un simple servidor que le estoy sirviendo a usted. Usted puede oír a Dios. Lo puede leer. Y lo puede oír también. La voz de Dios es para ti y es para mí. ¿Cuánto le gustaría escucharla? Yo voy a continuar tal vez domingo, porque el tiempo no me da. Ahora le voy a avanzar solo una cuanta cosita ya. La voz de Dios surge de la presencia. Surge de la presencia. Cada vez que Dios habló, todas las veces que Dios hablaba, había una nube primero. En el monte de la transfiguración, cuando Jesús se transfigura, estaba Moisés y estaba Elías, dice la Biblia. Los muertos no salen, solo vivos. Esos tipos estaban vivos. Elías y Moisés. Estaba Pedro, Jacobo y Juan allí. Cuando vieron eso, se espantaron y dijeron: maestro, es bueno que estemos aquí para que le hagamos tres ramadas a ustedes. Esos tipos estaban tan impactados que dijeron: vamos a hacerle tres casas para que ustedes se queden aquí hablando. Pues no sabían ya lo que decían. La unción lo había retomado. Y dice que vino una nube, una luz, una nube de luz. Iluminó todo el monte, una nube. Y entonces vino la voz de Dios. La nube en la Biblia representa su presencia. Su presencia. Tú sabes que dice la traducción. La traducción original dice: esos profetas salen a predicar aunque yo no lo he enviado, ni les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi presencia,
habrían anunciado el mensaje y habrían invitado al pueblo a dejar su mala conducta. Cuando Dios habla su secreto, no está hablando de una localidad ni de un monte. Ese es tu secreto. Este es mi secretico aquí debajo de esta mata. Pero cuando Dios habla de su secreto, está hablando de su presencia. Cuando tú entras a su presencia, Él cubre todo a tu alrededor. Los demonios en ese momento no saben dónde tú estás, porque Él te cubre con sus alas. Alaba lo que está aquí. Su presencia es su secreto. Lees Moisés, lees sobre Éxodo y te vas a dar cuenta que cuando venía la nube, venía la voz de Dios. Lo que antecede a la voz de Dios es su presencia. Cuando Dios habla, va a hablar, la atmósfera comienza a cambiar. Él atestigua de que lo próximo que va a surgir viene de Él, porque Él cambia la atmósfera. Cuando aparta tiempo para estar con Dios y le busca y quiere estar con Él, estás entrando al secreto. Si hubieran estado en mi presencia, hubieran oído mi palabra. Los falsos son gente que no tienen presencia. Es fácil identificar un profeta que está profetizando de su deseo, que no necesariamente de demonios, sino de su deseo, o de alguna fuente de redes sociales. Es muy fácil, porque te profetizan todo lo que tú eras, lo que tú hiciste, tu dirección, pero tú no sientes nada. O mejor dicho, para los teólogos, tú no percibes. Tú no ves que hay profetas que te hablan y la, y todo el mundo está, aquel masticando chicle, aquel durmiendo, si todo el mundo está así. Ni siquiera el que le está profetizando está sintiendo algo, porque son profecías que nacen del corazón de ellos o de la investigación. Cuando un profeta habla, los huesos, Jeremías dice, mis huesos están temblando. Cuando Dios habla, la voz de Dios. Cuando alguien viene de oír a Dios y te habla, tu espíritu capta rápido. Mira, entonces Jeremías dice, si hubieran estado en mi presencia. Yo estaba en una ciudad y decidí pasar el día entero en su presencia. No le pedí nada, solo quería estar con él. Quiero estar contigo, contigo. Si tú me quieres usar, adelante. Pero yo quiero a Dios. Salí, entregué el ayuno, comí y volví. Creo que Imael, no sé si andaba conmigo, algunos hermanos. Nadie me vio casi en el día. Estaba absorbido. Hubo un momento donde Jesús caminó en la habitación del hotel. Yo sentí sus pasos y sentí esa presencia que me pasaba. Me pasaba. Yo sentía cuando hacía así, y se iba para allá. Y venía para acá. Y yo le dije, solo dame un minuto de gloria a donde yo voy a predicar. Todavía los efectos de ese día, me cuenta el pastor, que todavía la mujer que se paró de la silla todavía brinca en Panamá y dice que está sana. Cuando pagas el precio de estar con él antes que estar con tus amigos. Cuando lo anhela a él más que a tu comida, más que a tu descanso, cuando le demuestra que él es prioridad en ti, más que todo, más que tu esposo, tu marido, tus hijos, más que todo, entonces verdaderamente has estado en el secreto. Y cuando sales de allí, oh Sharaha, todo va cambiando a tu alrededor. Mira, cuando estás, ha pasado tiempo con él en su presencia, y tú predicas y tú notas que a alguien no le interesa, a ti te da lo mismo, porque tú sabes que alguien ahí fue traído por él para recibir lo que tú has recibido.
Cuando entras a su presencia, te voy a repetir esto, Él cubre espiritualmente el área. Y si hay demonios y brujería cerca, no pueden moverse. Los brujos tocan la campanita y los demonios le mandan mensaje de email o correo electrónico. No podemos ir. Y los brujos dicen, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa? Como nos pasó a nosotros, ¿te acuerdas, Dayana? Un apartamento, vivíamos arriba y abajo había una bruja. Y hizo una fiesta a los demonios. Y dijo, son 3 días de fiesta. Y yo le dije a mi esposa, vamos a orar. Porque nosotros teníamos aquí, el diablo no va a entrar al patio. Y comenzamos a orar. Y sonaron la campana. Y campanita para acá, y campanita para allá. Y los demonios no venían. No subían. Y pusieron mucha vela en el camino, fuera del patio, en toda la calle. Y todo el mundo, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? Porque pensaban que los demonios estaban confundidos y no conocían el camino. Ni la vela les funcionó. ¿Te acuerdas? Se fue la bruja donde otro brujo a consultar al diablo porque no llegaba a su casa. Y la bruja le dijo, es que ahí arriba, ahí hay alguien que hace interferencia y los demonios no pueden venir. Termino. Luego continuamos con este punto. Cuando entra su presencia, Satanás no conoce tu dirección. Es una nube que lo pone ciego a él. Oh, pero ¿y dónde está Virginia? Dice el diablo. Pero usted la perdieron de vista. Pero ¿dónde fue que se metió? Porque nada puede violar la seguridad de Dios. Nada. Un hombre de Dios llamado Carlos Barranco fue a dar una campaña a Melquisedec. ¿Cómo se llama? Venezuela. Barquisimeto, Venezuela, perdón. Y cuando comenzó la campaña, los demonios de María Leonza, 3 principados de la montaña de María Leonza, en Barquisimeto, Venezuela, llegaron a las 2 de la mañana para matar al pastor Barranco por la campaña que estaba dando. Pero a la 1 aparecieron 3 príncipes de arriba. Y llegaron y le hablaron y le dijeron, no te duermas, quédate de rodillas. Y él dijo, ¿quiénes son ustedes? Le dijo, yo soy un príncipe del ejército de Jehová. Y ahora mismo en la montaña de María Leonza se terminó una reunión y María Leonza le ha ordenado al principado de Colombia, al principado de tal y tal, que vengan y te maten, pero Jehová nos envió a nosotros primero. Hay que volver a lo verdadero, dije que hay que volver. Oh, Jesus, ¿hay alguien aquí hoy? Esta masaca, tara masaya. Usted no se imagina contra lo que yo he peleado. Alma mía, alaba a Jehová. Oh, llama catara, alaben a Dios. Un día estaba yo durmiendo así. Mira, el espíritu de uno está despierto en el espíritu. Yo estaba durmiendo así, de pronto di un brinco y dije, te ato. Había un demonio que venía a agarrarme por aquí. Y cuando hizo así, el Espíritu Santo me levantó primero y dije, te reprende, y por allá cayó y se fue. Y Barranco se queda de rodillas, el pastor. Y llegan los 3 principados. Voltearon la casa entera, la cama la volteaban, los muebles. Y el pastor de la casa tirando aceite, reprendo al diablo. Y los perros ladrando, ¿y qué malicia es? Pero Barranco no podía hablar porque los ángeles le dijeron, no hable. Porque si tú hablas, ellos van a saber dónde tú estás y se va a haber una guerra. Que no es el momento de esa guerra. Y él se quedó tranquilo. Dice él que alas lo cubrían y lo taparon. Los 3 ángeles se pusieron alrededor de él, el ángel, y lo tapaba. Y él estaba así. Y él dijo, verdaderamente el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y los principados removían la cama, buscaban la habitación de él, miraban y decían, ¿dónde está? ¿Dónde está? No podemos volver a la montaña de María Leonza sin cumplir el mandato. ¿Dónde está? Los ángeles de Dios lo tenían cubierto, como te tendrán cubierto a ti. Alguien diga, me tendrán cubierto a mí. Yo lo voy a dejar aquí. Oh, Sharamaha. Cuando vas a su presencia, entra a su secreto.
Te voy a repetir esto para que te lo lleves en el corazón. No importa quién tú seas, si pasa tiempo con Dios, vas a oír a Dios. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. Puedes enviar tu petición de oración o tu donación a nuestro ministerio, Impacto de Gloria, a la dirección que aparece en pantalla. Para más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.juancarlosharrigan.com.